Saludos, mi nombre es Jitza y soy educadora en el Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Hoy les estaré hablando de la química de los caramelos. Para hacer caramelo en el hogar necesitamos ingredientes que comúnmente ya tenemos en él. Serían azúcar, que puede ser blanco o morena, agua y crema batida. Para esto vamos a calentar al menos 1 a 2 tazas de azúcar en una hornilla a fuego medio y la vamos a ir mezclando poco a poco con una espátula. Una vez se comience a derretir el azúcar, vamos a añadirle 2 cucharadas de agua y continuar mezclando. El caramelo va a llegar a un punto que va a aparecer de un color dorado. Cuando ya se encuentre completamente derretida el azúcar, entonces le vas a añadir 2 a 3 cucharadas de crema batida y continuar mezclando, pero bajar a fuego bajo. ¿Para qué hacer este caramelo de esta manera? Porque vamos a cubrir manzanas con el caramelo y deben tener un color dorado casi perfecto para que esté en su punto. Vamos a pasar por un proceso químico observando el azúcar cómo pasa de un sólido a un líquido. Este líquido va a ser viscoso o, como decimos muchas veces, pegajoso, y luego se va a enfriar el caramelo y va a quedar de la manera que observamos nuestras manzanas por aquí. Para preparar estas manzanas debemos limpiarlas, removerles el tallo e insertarle un palillo en el centro. Este palillo debe permitirte sostener tu manzana fácilmente para que la misma la puedas insertar completamente en el caramelo, porque debes cubrirla hasta el tope en el caramelo, como pueden observar por aquí, y dejar que enfríe levemente para entonces añadirle nuestro topping deseado. Yo utilicé sprinkles, pero pueden utilizar galletas, maní y hasta almendras. El caramelo comercialmente lo comemos con frutas o con chocolates, como observamos este que está aquí. El caramelo puede quedarse como un líquido viscoso, como lo es el sirope, este que observamos, y cuando se lo añadimos al mantecado que tanto nos gusta. Pero si lo queremos hornear para flanes o distintos bizcochos, este debe quedar como un líquido viscoso que, mientras pasa por procesos químicos, que en este caso serían de temperatura, pues va a quedar como líquidos o se va a solidificar, como observamos en nuestras manzanas. Recuerden que para lograr que se solidifiquen, debemos dejar que se enfríe completamente el caramelo, y si queremos que este proceso sea más rápido, entonces lo podemos poner en un refrigerador al menos 2 horas para que se solidifique. Todo esto ocurre gracias a la química. La química es una ciencia que estudia todas las materias, como lo son mis manzanas, el caramelo, el azúcar y esta mesa que observan aquí. Recuerden que se va a estudiar toda la materia que podemos sentir y detectar con nuestros sentidos, así que ella va a cambiar, y en este caso cambiamos el proceso con el caramelo. Teníamos un azúcar sólido, lo convertimos en un líquido viscoso y luego pasó a ser sólido nuevamente. Ya que aprendimos un poco de química y estudiamos la química de los caramelos junto a mí, Jitza.